Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Dables y hoy os traigo la build semanal para el reto, que esta semana era el Pangar. Tengo que decir que en Indomable yo no me lo he pasado en solo, ni en grupo tampoco, porque no lo he intentado en grupo. Y bueno, más que nada este vídeo era para traeros un par de builds, pero sobre todo para traeros consejos, a ver si esto, bueno, estas últimas 20 y pico horas que quedan, os da tiempo a pasároslo, aunque sea seguir algún consejo que igual sea la clave para que os lo hagáis. Lo primero de todo es la build. La build, bueno, me la ha pasado por un, digamos, por un comentario Luis Mendoza, y me ha pasado un vídeo del canal de AUX que es bastante guay. Hace una build que es muy arriesgada, pero que sirve para hacértelo muy muy rápido. La build básicamente es de golpeadores, golpeadores de Lelion, y tiene, entre otras cosas, disciplina para ir con los críticos a tope y para tener la mitad de la vida y aprovechar la furia. También tiene conducto, dominante, ir al cazador, berserker, tiene mucho daño. Pero la clave de la build está en hacer el máximo daño posible sin morir. Y la primera vez que nos matan, como tenemos el eco trágico, la exótica, el yelmo exótico del Throat, ahí estamos unos segundos en sombra, donde tenemos que aprovechar y hacer el máximo daño. Por lo tanto, yo que sé, estamos unos 50 segundos dándole lo máximo, nos mata, y estamos otros 15 también dándole lo máximo. Eso, aunque dure poco, puede que nos sirva ya para matarlo. Es una build como muy arriesgada, pero muy rápida. O sea, si estamos un poco precisos, que yo no he estado, porque siempre hay algún ataque que me llega a matar y entonces no le llego a dar, lo conseguiremos. La otra build que estáis viendo aquí es de las hojas encadenadas. Yo, bueno, hago partidas bastante malas, pero bueno, era para traeros las builds. Un par de consejillos a la hora de interrumpir ese ataque que habéis visto ahora. Lo primero, con las hojas encadenadas tenéis que hacer el dash y el cuadrado para interrumpirlo, pero cuando estéis bastante cerca del Behemoth, si estáis un poco lejos, aunque lo interrumpáis, os va a dar el ataque. Y después, con los golpeadores, recomiendo interrumpir ese ataque en rueda con el combo de cuadrado, triángulo, triángulo. Porque, y iniciarlo antes de que estéis cerca. O sea, cuando esté a unos metros, iniciáis cuadrado, triángulo, triángulo, y con esos golpes de triángulo le interrumpiréis. ¿Qué más consejillos? Con los golpeadores tened cuidado con la estamina, que se va muy rápido y seguramente muchas veces os deje vendidos en dos ocasiones. Cuando os da pisotones y no podáis rodar y os mate, y os active el casco, y entonces si lo activa muy pronto no tendréis el daño suficiente. Y el otro momento es cuando salen los rayos. Yo recomiendo quizás quedaros al principio de cuando salís del barco, que esperad unos 15 segundillos más o menos, para que la primera oleada, por así decirlo, de rayos ya haya pasado, y entonces entréis y tengáis bastante tiempo. Y nada, cuando salgan los tres rayos, simplemente yo lo que suelo hacer es, puedes aprovechar y que te dé un golpe que no te mate, y mientras estás en el suelo los rayos no te dan. Y otro consejo es, pues nada, rodar justo cuando te vaya a dar el rayo, y hay que tener estamina para eso. Otra cosa que quería deciros es que, bueno, al usar el eco trágico tenéis que estar lo más rápido posible. Veis que hace bastante daño a la build porque en nada se pone en forma de ira. Eso significa que le hemos dado mucho, mucho daño. Y a poco que lo hagáis mínimamente bien, si os salta el casco y lo hacéis también bien, os lo cargaréis. Nada, yo las partidas que he hecho no han sido muy buenas. Veis que aquí aprovecho con el casco, pero nada. Y espero que por lo menos estos pequeños consejos os sirvan a vosotros para pasaros. Yo lo seguiré intentando a ver si lo consigo. Recordad también, cuando perdáis, igual le mata el efecto temporal. O sea que esperaros un poco por si acaso. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.